¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestra serie Rescatando los conceptos antiguos. Como todos ustedes ya saben, estamos trabajando a lo largo de toda esta serie de recuperar una serie de conceptos que los maestros, por la diversidad de sus enseñanzas, pues han ido dejando en el olvido porque no han llegado a formar parte de lo que sería la línea principal del Wei Shizhen. Tengo la oportunidad de nuevo de estar hoy en casa de Sidoshi Jordan. Y quiero preguntarle si tiene bien explicarme sobre el concepto que he oído que se llama Eipu. Exclusivamente. ¿Podría explicarme sobre este tema, sí o sí? Vamos a ver, tenemos dos puntos muy importantes. La primera cosa, Ei viene del kanji kage, que significa sombra. Así es. Ibu es el mismo que take, que es el de guerra militar o algo así. Sería como la sombra de la guerra. O algo semejante. ¿Qué tenía que ver? Tenía que ver que tu punto de actuación, tu movimiento, tiene que estar siempre dentro de la sombra proyectada por mi cuerpo. Así es. Lo que significa, por ejemplo, que en una batalla, a veces era común que los guerreros, sobre todo los más experientes, buscase una posición donde el sol te daba de frente y estaba a mi espalda. Así es. Entonces, ¿qué hacían los Shizen? Utilizaban que en el momento del saque, que estaba arriba, ay, aquí, cuando abres la katana, así es. Por favor, abre la katana, eso. Tendrás un poco de brillo también. Ah, ay. ¿Vale? Entonces, tiene un poco de eso. Pero el aspecto principal era la observación de dónde estaba la sombra de mi cuerpo. Así es. Entonces, cuando yo atacaba, por ejemplo, Makouchi o Kiryoroshi, así es. Lo único que tenía que hacer para no salir de mi sombra es girar un poco la cadera, hacer Tatenuki y ahora cortarme. Así es. Exacto. O sea, entonces, si te ataco en este ángulo, tienes que salir completamente y cortarme. Así es. Pero dejar aquí, la sombra. ¿Ve? Perdería la sombra. Así es. Algunos maestros eran más estrictos. Ataban los pies con una cuerda. Así es. Para enseñarte a mover aquí, por ejemplo. Ahí. ¿No? Eso. Dentro de mi sombra. Lo mismo es muy característico si miramos en el kata usura, por ejemplo, donde el saque a veces se hace por la parte de atrás de la cabeza. Entonces se te atacó. ¿Qué saque di? Por ejemplo, esto, eso, me cortarás aquí. Okay. Si estamos de lado, por ejemplo, aquí, lo mismo pasará. ¿Ah? Mi sombra, saldrás de lado, ahí, y cortarás aquí. Pero hágalo con el usura, por detrás de la cabeza. Mira, aquí te lo voy a cortar aquí. Esto. Ahí, ya lo tiene claro. Y me estás cortando. Entonces, Eibu tiene que ver con esto, con la sombra que estoy proyectando. Es la manera que me vas a cortar dentro de esta sombra. Puede ser en ski, por ejemplo, centro, ahí, corta. Algunos maestros enseñan protegiendo con la tsuka o con la parte del miné. Y ahí lo cortas. Algunos otros maestros, se voy, por ejemplo, kesagiri, enseñan ya dentro de mi sombra avanzar. Esto, y aquí, cuando entro, ya no estoy, y sí, tú estás. Entonces, Eibu es un método aplicado dentro de varios katas. O sea, dentro de varias estructuras encontraremos el Eibu, que es la sombra dentro de la guerra. Si vemos el Toritake, ya no tiene nada que ver, que es la parte de atrapar al otro dentro de su propia guerra. En la parte de Eibu, no. Tienes que trabajar dentro de la sombra que estoy proyectando. Entonces algunos hacían hasta
empezar el saque ¿Hay? Para que la luminosidad del sol dar en el ojo, el ojo del otro. Y ahí utilizaba la katana como forma de protección. Esto. Y ahora, ¿qué hacían? Deslizaban la hoja por el miné, bajando por aquí. Eso. Y ahora me corta con el soté aquí dentro de mi sombra. También era común. Entonces, las técnicas, sobre todo los maestros más estrictos, exigían altísimas velocidades. O sea, yo no voy a hacer rápido, voy a hacer despacito, pero voy a hacer sin interrupción. Lo que significa que vamos a analizar su tiempo. Deja llegar. Deja llegar. Ya me has demostrado lo que estás haciendo. Entonces, puedo cambiar el movimiento antes. No. Deja que baje. Cuando voy bajando, deja que baje. No, deja, mantenga. Deja, deja, deja. Ahora es el momento. Esto. Porque no puedo más interrumpir. ¿Eh? Ha sido así. Hay otro punto más curioso. Cuando dejas llegar más cerca, quita primero la cabeza y ahora solo gira el cuerpo. Eso. Ha sido así. Significa que ahora voy a bajar el bokutoi. Solo quita, deja llegar cerca de la cabeza, quita solo el cuerpo ahora. Ve, listo. Ahora acostúmbrate a salir poniendo la mano. Así es. ¿Ok? Va. Eso. Imagínate que vas a hacer un tsuka a te. Eso. Pero estás saliendo de la zona. Voy a hacer el tsuki para obligarte a estar dentro. Ahí, aquí. Tsukate. Ok. Imagínate que el impacto me hace venir atrás. Ya tenía que estar aquí. Ok. Vamos a ver ahora, haciendo el movimiento completo. Deja llegar, sale. Al mismo tiempo ahora, ya entras. Esto. Ok, ahora voy a hacer, no hace falta el tsukate, va a hacer directo. O sea, cuando meto el tsuki, ya sales cortando al mismo tiempo que el tsuki llega al final, tu corte tiene que estar entrando. Que es lo que sería en ayuchi. Entonces, ataco. Ahí. Pero ve que está fuera. Si me atacas, por ejemplo, ¿no? Y mako. Y entro. Oh, mira. Estoy dentro de tu sombra. ¿Ve? Los pies. Ah, no salimos. Córtate. ¿Ve? Me quedo me cortará. Claro, no, no hay manera. Va, bájate. Listo. Hachidos. Lo mismo tenéis que pasar aquí. Juntamos las katanas. Hachidos. Lo mismo, ¿no? Entonces, cuando entro, ahora avanza esto. No, está saliendo mucho. Aquí. Más ahí. Ahí, sí. Ahí, ahora, quita el hombro. Gira el cuerpo un poco, un pelín más. Ah, ha sido así. Ahí estamos. ¿Ok? Ha sido así. Entonces, ahora voy a hacer el movimiento completo. Ahí. Pero aún así, estás adelantando. No, tienes que dejar llegar. Llega el momento. Vale. Ha sido así. Pero, vamos a hacer ahora de lado. Imagínate que voy a cortar aquí. Hai. Vas a hacer como si fuera en Osuda. Hai, ¿okay? Sí, sí. Y esto. ¿Eh? Hice lo que llamamos de ir. Acordarse siempre. No salir de la sombra proyectada por el cuerpo del oponente. Así es. ¿Okay? Muchas gracias, Dios. Como ven, además de un concepto muy interesante y muy antiguo, es un concepto desafiante y muy avanzado. No dejen de ver los siguientes vídeos de esta serie, porque como ven, si son puristas y disfrutan de las cuestiones profundas e interesantes, tendrán mucho, mucho más recorrido que trabajar con nosotros. Muchas gracias.